Hace unos días comencé a mirar por el internet y me encontré con un personaje muy gracioso y muy querido. Él llegó de China hace como 5 años y se enamoró, como muchos, a muchos les pasa. Pero bueno, él es un emprendedor, así que quiero conocer un poco su historia y los invito a seguirlo. Vamos a conocer a Fabio. Bienvenido a Boca Loca Shopping. Bienvenido a ver nuestra oficina. Aquí es la zona, nosotros hacemos transmisión. Todos los días estamos aquí. Saludos para todos amigos, bienvenidos a ver transmisión de hoy día. Soy Fabio de Boca Loca Shopping. De nuestra asistente, hace todo para nuestra asistente. Es como horario de limpia, algún cotizaciones, informaciones de nuestra empresa, algún cooperación con algunos restaurantes, estos. Yo soy de China. Este es mi quinto año en Perú. Y antes como trabajaba como guía turístico, también trabajaba como vendedor, también trabajaba en Gamarra también. Y llego a Lima es por un trabajo un vendedor de rodamiento industrial. Yo soy todo el vendedor, viene de China. Yo soy el único hasta ahora sí que está en Lima. Para empezar está un poquito difícil, pero de verdad yo creo que soy muy suerte, porque mis clientes me ayudó mucho. Para ayudarme puedo quedarme acá. Antes no tenía este carnet de extranjería, mis amigos me ayudó para yo puedo quedarme aquí. Me ayudó mucho para todos. Para mí este como mi segunda país. ¿Te gusta? Sí, es como en mi segunda familia. Nuestra empresa tenemos 7 gente, gastamos es grande, pero es un riesgo también. Yo insisto porque yo veo el futuro. Cualquier negocio tiene riesgo. Yo creo que toda la gente puede aprobar porque ahorita Facebook, TikTok, Instagram, mucha red social está ayudando a nosotros a hacer economía por internet. Automático, ¿no? Automático. Mira, es así. Te queda bien. Es así. Te queda bien, ¿no? Te queda bien. Gracias para todos amigos.